Bueno, amigos, seguimos con la cobertura de Expo Móvil aquí en TDMás. Estoy ahora en el stand de Changán con Esteban Aguilar, que me va a contar, Esteban, lo que tiene Changán aquí en el Expo Móvil. Ya nosotros probamos todos los autos, Claro. todos los reviews de los Changán están en nuestro canal, por si quieren verlo, en el canal de YouTube de Mundo Motorizado. Pero bueno, contame, Esteban, Perfecto. porque veo que trajeron toda la carga pesada. Todo lo más innovador, ¿verdad?, que tenemos y trajimos, como dicen, lo premium, los caballitos de batalla nosotros, ¿verdad? Sí, ahorita el caballito de batalla es el Unity, Y Unity, claro, porque es el de moda, el que tenemos ahorita, y es el modelo premium que tenemos, ¿verdad? Y es un modelo que ha sido esperado durante tanto tiempo, ¿verdad? sí, bueno, pero dejémoslo para el final. Sí. Hablemos de lo que vemos aquí, por ejemplo, aquí a la par mía, CS35. CS35, bueno, es un modelo que tenemos la tercera generación, ¿verdad? Es un modelo que cambia completamente, pues, su estructura de carrocería y principalmente motor. Teníamos una versión de 1600 normal aspirado, ¿verdad? Y pasamos a un motor 1400 turbo con 155 caballos, que en realidad ya es bastante la potencia. La tendencia de motores ahora es cilindrajes Más bajos. pequeños, más económicos, Correcto. pero con mejor rendimiento. Caballajes, exactamente, caballajes altos y torque bastante pues atractivo para el peso, potencia y que no nos vaya a afectar en eso, Y ¿verdad? con buen equipamiento también. Totalmente. Son modelos que vienen full equipamiento, ¿verdad? Es la única versión que tenemos, pero viene completo. Botón de encendido, botón de apertura de puertas, ¿verdad? En lo que es la parte interna, el aire acondicionado climatizado, una zona, cuero, sunroof, cuatro bolsas de Y aire. el ADN de Changán, por ejemplo, que usted ve un Changán en la calle, lo identifica muy fácil, ¿verdad? Por las líneas en el frente, los Correcto. laterales, por ejemplo, este que tiene los ribetes rojos, es Exactamente. muy fácil de identificar. El tipo de luz, ¿verdad? El DRL, ¿verdad? Que es característico en ellos, ¿verdad? También este se amplió totalmente, ¿verdad? La parte de la parrilla, la parte trasera también, se las trae, en realidad. Es un modelo que viene bastante, bastante equipamiento y lo más importante es que ha pasado tres generaciones y de las tres generaciones tenemos clientes que los han cambiado desde la primera, segunda y la tercera. Bueno, es que eso es lo que yo decía, que cuando usted tiene un auto de entrada, por ejemplo, y enamora al cliente, cuando él quiere un auto más grande, se va a mantener en la marca. Exacto. Vamos a ver al hermano mayor, que lo tenemos aquí atrás. CS55, que sin duda alguna, Esteban, la parrilla llama mucho la atención. Característica, la parrilla, el tipo luz, ¿verdad? La altura del carro, 20 centímetros de altura, libre del suelo, un aro 20, ¿verdad? Que es característico de este modelo. La parte de carrocería es un poquitito más largo que el 35, ¿verdad? Si nos podemos comparar, digamos, un modelo con el otro. Esta es la versión CS55, son 4 Igual, metros única versión, ¿verdad? 22. Una sola versión. Única versión, correcto, pero igual, full. Con un poquito más de equipamiento del 35, ¿verdad? ¿Qué nos trae, pues, adicional? Cámaras 360, techo panorámico, ¿verdad? Que abre completo, sensores traseros, comando de voz, viene bastante, bastante equipado. Y estoy viendo el precio de Expo Móvil. Precio muy Precio competitivo. especial, 32.490. $32,490. Correcto, hermano. Buen Sí. precio. Estamos de ahí, pues, tirando la casa por la ventana, ¿verdad? Para que los clientes de ahí, pues, se motiven más y que puedan tener un Changán más en las calles de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora, cambiamos radicalmente de segmento Totalmente, ¿verdad? con un Cambiamos. auto que a mí me gustó mucho, le dimos duro y que también tiene una pinta muy agresiva, muy musculosa, muy moderna, muy elegante. Armando, a mí me encanta el pickup, me encanta el 4x4, es un carro bastante fuerte, es un pickup, ¿verdad? De 4x4, bastante agresivo, ¿verdad? Con un motor muy eficiente, un cilindraje 2000, ¿verdad? Pero con bastante caballaje y torque. Me encanta, viene bastante equipado igual. Y pues sus aros de lujo, halógenos, sus estribos, la capacidad de carga que es importante en estos vehículos, Son ¿verdad? mil. Viene capacitado para 1 tonelada, prácticamente son en carga, ¿verdad? En cajón. Y prácticamente arrastre, anda entre los 3.000, 3.500 kilos, pero con freno, ¿verdad? 33.900 aquí en Expomóvil. O sea, 33.900, es un hermano. precio súper atractivo. Correcto. De pasar de un precio de 37.900 que lo teníamos, haciendo un precio especial de 32.900, ¿verdad? Vean, amigos. 33.900, hermano. Todos los autos que hemos ido mencionando, hay review en nuestro canal de YouTube para que lo vean y puedan verlo con más detalle, ¿verdad? Esteban, a veces la gente me escribe y me pone, pero diga algo malo del carro.
Claro, nosotros decimos las cosas que no me gustan o las cosas negativas, pero a veces los carros últimamente vienen muy bien hechos. Sí. Pruebas toda la familia Changán, Correcto. ¿verdad? Que viene muy bien hecho. Por ejemplo, este auto nosotros lo metimos en un lugar, lo aceleramos, le dimos duro y el auto nos respondió de maravilla, Sí. ¿verdad? Entonces, ahí está el review para que lo vean. Claro, buenísimo, ¿no? Y Changan, vos sabés que pues en China es una de las marcas premium, ¿verdad? Es una de las marcas más consideradas allá, ¿verdad? Y pues acá tenemos un buen respaldo, ¿verdad? Y los vehículos ya no son nuevos en el mercado, sino que venimos de versiones anteriores, ¿verdad? Y lamentablemente todavía hay mucho, yo lo digo, la homofobia automotriz hacia el carro chino, que viene, obviamente, comentarios que vienen desde la ignorancia, gente que no tiene idea, o no se ha montado en un carro como este, lo ha probado, y eso es lo que digo yo a la gente en los reviews, vaya, pruebe el carro, y si, por ejemplo, yo en el review le dije algo que está equivocado, me retracto. Uh-huh. Y por el contrario, vaya, confirme lo que yo les dije. Claro. ¿Verdad? Eso. Y es que a veces pasa también de que de nosotros mismos, los ticos, a veces, por tradición, ¿verdad? No ampliamos un poquito más el panorama de poder conocer o entrar en otros lo detalles. Lo mismo pasó en su momento con los coreanos. Lo que pasa es que no estábamos en esa época de redes sociales y todo eso, ¿verdad? Pero es que yo tengo un eslogan. Yo digo, todos los vehículos son buenos, todos los vehículos pues no son malos. Todo depende de cómo usted lo cuide, cómo también usted lo trate, bueno, cómo también usted le dé el mantenimiento al vehículo, también, ¿verdad? Vamos por aquí para ver el... Nos queda el hermano, el SUV de entrada de Changán, sí. El CS15. Ese modelo fue uno de los primeros, ¿verdad?, que tuvimos, el CS15 junto con el CS35, y es uno de los modelos que tenemos, pues también tercera generación, ¿verdad? Y viene, ha cambiado mucho la parte estética, la parte carrocería, la parte de tecnología en cuanto a motor y cajas, ¿verdad? Empezamos con manual, que nos duró bastantito, y ahora tenemos ya el modelo manual y automático también, ¿verdad? Que todos tienen transmisión DCT. DCT. Que es doble clutch, que estamos hablando de una caja que tiene un disco para marchas impares y pares. Correcto. Y hace que la caja funcione de forma muy eficiente. Exacto. ¿Verdad? Es como lo más moderno que tenemos ahora, ¿verdad? Es lo más moderno. Es como decir, una caja manual, pero automatizada. Correcto. ¿Verdad? Correct. Y el precio es muy atractivo, ¿ah? Evan, precio especial, igual. $20,490. Armando, correcto. Bueno, vamos, Esteban. Hay mucha gente, obvio. Íbamos a encontrar mucha gente aquí en la estrella de la feria de Changán, en el Unity. Justo este mismo fue el que probamos en el video, en el review. Nos parqueamos solo, hicimos de todo. Vamos al frente ahora, que hay menos gente. Sí, Armando, este es el modelo premium, ¿verdad?, de nosotros. Y en realidad, pues, era lo esperado, lo más que queríamos ver, o la gente que quería ver acá, ¿verdad? Esteban, yo le decía a la gente en el review que así como se ve, es como se comporta y se siente. Correcto. Un feeling deportivo, bueno, vea, una parrilla que no tiene marco, que está incorporada a la carrocería, luces muy estilizadas y la tecnología que tiene, bueno, se parquea solo. Luces LED, correcto. Y la particularidad de él es esa, ¿verdad? El sistema de parqueo automático, los sensores que tiene, traseros, delanteros, las cámaras, ¿verdad? Que son 360, donde él reconoce, bueno, vos lo probaste, ves que verdaderamente él funciona al 100%, ¿verdad? Es programación, a veces hay que quitarse el miedillo de que, ay, que va a chocar. No, déjelo solito, que él se mueva, que él detecte y que él se parque. Sí, sí, y estaba haciendo decirle, hola, Changán, y ábreme las ventanas, ciérrame las ventanas. Exacto. Cosas que de repente nos parecen vacilonas, atractivas, pero que hacen que no quitemos la mirada de la pista, de la carretera, y tengamos una conexión más segura. Correcto. Sí, él tiene su comando voz, ¿verdad?, donde nosotros le podemos decir o dar indicaciones a él de qué hace o qué... pues para tratar de tener mejor concentración en cuanto a manejo, ¿verdad? Bajarle las ventanas, que encender el aire acondicionado, que apagarlo, que bajar la ventana del conductor, ciertas cositas, ¿verdad? Que cerrar el techo panorámico, que lo abra. Bueno, él es fijo, pero el cobertor es el que abre y cierre, ¿verdad? Exacto. Y precio de Expo Móvil, $36,490. $36,490. Buen precio. Correcto. La verdad precio es que especial. Es cuando un auto justifica su precio con todo su equipamiento y calidad y todo. Hey, ese carro se las trae, Armando, vos lo viste, él viene con cuero, asientos eléctricos, y ¿de qué se le puede pedir más a este carro? Arranque de botón, asistente de arranque a distancia, el parquearse solo, si te dejan un espacio muy estrecho, vos puedes arrancarlo. Con la llave, sacarlo y sí. Volverlo a acomodar, tal. Él era lo que nosotros queríamos y lo que los clientes estaban pidiéndonos desde hace tiempo, ¿verdad? Así es, y si usted quiere ver en detalle el review del Unity, está en nuestro canal de YouTube, El Mundo Motorizado, ahí lo encuentra para que lo pueda observar. De hecho, te cuento algo, el Changán Hunter y el Changán Unity son los dos videos más vistos de nuestro canal este año, sí. ¿Verdad?
Así que... Sí, nosotros estamos en una zona que yo considero que somos como... Okay, mucho rural, ¿verdad? También. El Conter es uno de los modelos que nosotros también vendemos mucho, ¿verdad? Y es un vehículo que en lo particular a mí me encanta, el 4x4, la fuerza. No, es un carro elegante, musculoso, guapo. De igual es el cuerpo que él tiene, ¿verdad? Y es parte de lo que al cliente le gusta, ¿verdad? Sentirse confiado, sentirse afianzado en un modelo donde vos sentís que verdaderamente el carro, el vehículo, responde y da lo que vos querés sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Esteban, condiciones, feria y precios, bueno, ya vi los precios de feria, trabajan con todos los bancos, todos pueden ser aquí. Todos los bancos, tenemos igual condiciones diferenciadas, ¿verdad? Tenemos primas del 15%, ¿verdad? Con diferentes bancos, va Scotiabank, Da Vivienda, de condiciones en cuanto a intereses muy atractivos también, ¿verdad? Nada más que pues invitarlos a que se acerquen, a que vengan a darse una vueltita, que nos conozcan y que se atrevan, ¿verdad? A poder acceder a conocer más nuestros productos. Pues. Esteban, muchas gracias. Armando, un gusto, de verdad. Amigos, todos los autos que tiene Changán aquí en su stand están ya, insisto, en nuestro canal de YouTube, los reviews, para que ustedes puedan verlos si están interesados en alguno de ellos. Vamos a seguir con nuestra cobertura especial de Expo Móvil aquí en TV Más y ya volvemos después de la pausa.